acuerdo a su tamaño, sí, y que se tome lo que necesita, no más de eso. Okay. Entonces, la divide en la mitad de ahorita en la mañana y la mitad en la tarde, dividiendo ese tiempo. Entonces, como una... Pero, por ejemplo, el problema del llenado de las cintillas, porque si tarda 2 minutos, van a pasar, me parece. Ay, perdón. Uy, toma este que ¿no? Carajo. Ahorita que no hay planta, vamos a agarrar de estas cuentas, sí, dejarlas a dos tallos. Sí. Sí, digo, yo creo que aquí sería cuestión. Acá no hay problema porque entra como sea directo y ahí se llevan esos 6 minutos, 5 que sí, me decía. Sí. Para acá hay que dejar ese tiempo de carga o de recarga de las tuberías y entonces aquí le damos igual esos 6 minutos. Ok. Pero divididos igual a la mitad. También divididos. Divididos. Uh-huh. O sea, no vamos a dar riegos de sopetón porque lo que ocasiona es prácticamente esto. Cuando los damos así de sopetón y si nuestro suelo es así como este con estas condiciones de arcilla. Arcilla. Lo que hacemos es que se sature muy rápido los poros, entonces la planta es más, está más sensible a que les ataque el dampino. ¿Ah? Entonces ahorita con esa, esa distribución de los riegos nos va a ayudar, por un lado, a que el agua sea más fácil disponible a la planta en el tiempo que tiene la plantita. Y por otro lado, vamos a disminuir la presencia de esos hongos que ya están ahí y que de alguna forma, una vez que apliquemos el fungicida, también le va a ayudar a que se controle más rápido. Entonces vamos a aplicar 2 minutos de llenado de cintilla, 3 minutos en la mañana de riego y 3 minutos en la tarde. Ahora hay una en la aplicación de la... de lo que estamos de echando, nutrición. De la nutrición, ¿se entra en ese tiempo? Sí, claro. Sí. En ese tiempo, ¿la dividimos también? Sí, lo más adecuado sería dividirla, por la razón que les comento, tanto agua como nutrientes, si usted lo suelta de sopetón, la planta no es capaz de comérselo. No, se va a comer lo que ella entonces, necesita. Pues, aunque quedan en el suelo, pero lo ideal es que estén de alguna forma disponibles a la planta y de manera, se puede decir que directa, y fresca, ¿no? Se puede decir. Entonces, así como el agua, los nutrimentos también, va a tomar solo los requeridos y los demás ahí se van. Por eso es que a veces luego tenemos concentración de sales en el suelo. Se van guardando ahí las sales porque agregamos todo de sopetón, entonces la plantita no es capaz de comerlo todo. De todo, ¿no? Ajá. Entonces, pero si come lo que necesita, y pues nada. Le vamos a agregar, por ejemplo, si son, ve que habíamos quedado la nutrición era por metro cúbico, ajá, ¿le aumentamos, por ejemplo, al riego o ya no en esta etapa? No, tu riego sigue siendo igual, ahí ajá, no se modifica nada, tu nutrición. Pero sí va a aumentar el agua. Ah, sí va a aumentar el agua. ¿Y la nutrición? ¿Sí la aumentamos? La nutrición la vamos a ir aumentando conforme a la etapa fenológica. Ok. Nada más debemos mantener las cantidades. O sea, un riego con nutrición y uno con y uno no. Ándale, prácticamente va a ser así. Un riego con nutrición y otro no. Perfecto. ¿Vale? Pero entonces, ¿este qué problema es? Ese es déficit de humedad. ¿Sí? Hay variaciones en la humedad. O sea, la planta está sana, ahí no tiene problemas con ninguna enfermedad en el tallo raíz. Está sana, solamente hay que reforzar más las raíces. Diego. Sí, hoy voy a dejar esta semana ruto, que son auxinas. Sí. Lo vamos a meter 4 litros por hectárea. Ajá, al sistema. Al sistema. ¿Cómo ve usted? Ok, bien. Sí. Y el Intergusan antes de eso. Ah, perfecto. ¿Sí? Hoy se aplica. Hoy se aplica. Y de ahí reforzamos raíces y nos vamos con los foliares. Yo creo que después de esta de Intergusan, así como está el problema, vas a dar otro a los 5 días, Diego. Perfecto. Con Intergusan. Perfecto. Sí. ¿Sí? ¿Drenchado? En drenche. Mire, están aplicando ahorita esto. ¿Que lo hagan hoy por la tarde o mañana? El Intergusan. Lo pueden hacer hoy por la tarde o mañana temprano. Como vea don Pablo. Ajá, si le da tiempo hoy, pero si no, mañana temprano. Mañana temprano, son hongos y bacterias genéticos. Sí, no. Entonces lo. ¿Y si fue dumping o no fue dumping off? Sí, es dumping off. ¿Cómo tiran que no es? Sí es, Diego. Sí
sí, sí es Dampinor. Y te digo, se debe a esa, a esos cambios de temperatura que hay. Entonces, al saturarse de agua y al haber tanto calor aquí, hay un choque térmico entre suelo y superficie. Sí, entonces, sí, eso sí es lo que hace que la bomba de honguitos pues, se disemine más rápido. Y a pesar de que hicimos un preventivo desde, ajá, Charola. Pero aún así, Diego, siempre no estamos exentos de que no se presente. O sea, si las condiciones se dan, lo vas a tener se va a presentar. Uh-huh. O sea, a pesar, por ejemplo, si la condición se da como para tener un fusarium, ¿se presenta? Sí, sí se presenta. Aunque tú hayas desinfectado bien, aunque tengas todas las medidas de seguridad, pero si por algún riesgo, igual hasta en los zapatos, viene impregnada una, claro, mínima espora, hasta ahí. Se... Uh-huh. Entonces sí es bien importante, Dios nos libre, que en la entrada estén los tapetes sanitarios. Si veo que tienen azufre. ¿Azufre? Sí. Si no hay azufre, bueno, pues con cal, aunque sea. Pero el chiste es que... Sí, pues vamos a tratar de tener siempre así. Y en problemas, o donde sepamos que las condiciones de fusarium son más, que está más predispuesto ese terreno, es preferible encalar los pasillos. Los pasillos. Uh-huh. Pues si se da cuenta, lo que azufro es todo alrededor de lo que es el vivero, ¿eh? Ajá. Ajá. Okay. Nunca hemos echado aquí en el centro, pues, ¿sí? Pero si cree que es conveniente, pues lo vamos a hacer. Ajá. No, uh-huh, por el momento creo que estamos bien. Pero sí, okay, es bueno tomar esas medidas, uh-huh, le digo, cuando son suelos predispuestos a fusarium. Sí, sí, sí. Ajá, no, y sí tuvimos fusarium. Sí, ajá, en el fitopatológico me dieron 130 unidades formadoras de color, eso nada, pero sí. No, y es que se vienen las lluvias, sí, y ahí es donde a mí me da cosa, sí. Sí. Bueno, sí, vamos a procurar que, sí, se hagan preventivos para evitar que... Pues bueno, sí, porque también aquí en la otra, en esa parte tuvimos, ajá, problema de nematodos. Sí. Ah, okay. Ajá, lo que fue esa parte. Y le aplicaron nematicida ya dejando, sí, la planta en pie, Diego, no, o antes. Sí. Me salió licotilenchus, y ya se aplicó el hematocito, y pues nos ha dado bastante buen resultado, pero me gustaría... ¿Qué tiempo tiene que la aplicar? 20 días. No, ¿cuántos días tiene que aplicamos el hematocida? Como unos 20 días, ¿no? Sí, pues unos 25 plantamos, días, ¿no? ¿Cuántos días tenemos de plantado? Como 15, ¿no? Como 15. Unos 2, 3 días antes del replante. No, el hematicida días fue antes, ¿no? Fue mucho antes. ¿Cuál fue? Ah, sí, lo escuchamos. El apestoso. Sí, sí, sí. El apestoso. Ajá. No, sí, ya tiene entonces como un mes. Como un mes, ¿no? Fue cuando acabamos de limpiarla. Aquí el invernadero. Ahí tengo la fecha, la tengo. Entonces, mínimo, máximo a los 45 días, dale una segunda. Una segunda. Un refuerzo. Perfecto. Uh-huh. ¿Le metemos verango o le metemos el mismo? ¿Es el que me dijiste de mostaza? Sí. Pues yo creo que si hubo esos antecedentes, Diego, puedes meter un verango, uh-huh, y sellas con el de con mostaza. El de mostaza. Perfecto. Con intervalos de un mes. ¿Con 10 mililitros? Solo 3 aplicaciones. Perfecto, 10 mililitros de agua para aplicación. Perfecto. Y por ejemplo, estas así partiditas iguales, lo mismo. Esta sufrió de agua y esta sí fue quemadura severa por el... Por el... El momento de aquí. Trasplante, sí, mira. Cuando la hojita queda crujiente, es quemadura natural por altas temperaturas. Sí. Si hubiera estado así toda dormida, pero la hoja sigue verde y desmayada, y aparte pues el tallo se chupa de aquí, o la raíz se ahueca, lógicamente es un hongo. Pero aquí la planta estaba sana, aquí el problema fue quemadura por exceso de temperatura, fue en la parte superior.